Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party Rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. She on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, I don't know. Gang of money, open door. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Have a good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. To make me throw this cash, we get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me, you're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Woo! Put your hands up to the sun. Recomiendo, y vinimos hasta aquí, hasta el Instituto de Inglés San Patrick, ubicado en San Lorenzo 3345, acompañados de Ana Rión. ¿Cómo andas, Ana? Hola, gracias, Maxi, por recibirnos. Recién se fueron los chicos, digo, una jornada muy linda para los padres, que yo que somos papá y que nuestros hijos vienen aquí en inglés, relacionado con un concurso de dictado de inglés. De ortografía. Ortografía y... Decíamos que en inglés es Spelling Competition. Muy bien. Spelling competition. Menos 5, menos 15, menos 1000 de inglés tengo, así que bueno. Bueno, no importa, competencia de letreo. Exactamente. Y además le digo lo lindo de esta competencia, y estos grupos que se formaron, y recién veníamos algunas imágenes de los chicos participando, y subrayo la palabra de jugando, de cómo lo que han aprendido este año, el año pasado, depende de cuándo han arrancado, cómo lo van poniendo en práctica y cómo se lo toman a ellos para ir jugando y cómo lo han sabido llevar a la práctica, algunos equivocándose más, otros menos, otros ninguna vez, pero cómo pueden hacerlo. Yo que los veía de afuera, no sabía ninguna, ni lo que hablaban, pero bueno, lo lindo de eso, ¿no? De cómo el trabajo que hacen ustedes, vos como directora, pero cada uno de los docentes, cómo da su fruto también, ¿no? Sí, totalmente. Además hay que destacar el compromiso que tuvieron los chicos para venir en otro horario, en otro día, distinto de su clase, y cómo han practicado con sus docentes, y bueno, y se lo tomaron muy en serio la competencia, que si bien fue sana porque no hubo peleas ni nada, pero bueno, el que no ganó, digamos, es como que se fue un poco... Claro, con la espina en el ojo. Frustrado. Se fue un poco frustrado, así que creo que nos debemos otra. Exactamente. Para que haya revancha. Exactamente. Antes de fin de año, antes de Navidad. Sí, 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 antes de irnos. Estas jornadas que se hacen así, digo, estos encuentros, digo, la idea es eso de que los chicos como que... una especie, digo, de evaluación entre comillas, digo, para que a ver cómo también están parados cada uno de ellos. Sí, digo, sin que se tome como rigurosamente como una prueba, ¿no? Porque eso no es más, nada más que una idea de que vengan a jugar, pero sí para saber, a ver, ves cada uno dónde está, qué sabe.
Yo creo que también es una evaluación para ellos, para que ellos vean que pueden en otro contexto. Esa siempre fue mi idea. O sea, cuando uno lo puede llevar, por ejemplo, hemos ido, no ha sido el caso de estos años, porque por lo que todos sabemos, pero cuando van al teatro a ver una obra en inglés, ellos primero se niegan y dicen, no, ¿qué vamos a ir? No vamos a entender nada. Obviamente preparándolos antes y yendo al teatro, ellos ven que pueden y entonces eso hace que quieran seguir, que digan, bueno, estamos en la buena senda. Y esto de la competencia, siempre se quejan porque dicen que por qué tienen que deletrear palabras. Y bueno, nosotros les explicamos por qué. Porque cuando uno no se entiende con un extranjero, necesitas ir a un lugar y no sabes cómo es, bueno, el deletreo te sirve para comunicarte de alguna manera, porque vos estás diciendo, por ejemplo, un lugar que es muy larga la palabra, bueno, le decís deletreándola y bueno, la otra persona te va a entender. Y suponete que vas a un hotel y tenés que decir tu apellido, para vos es muy común, pero para un extranjero no sabe cómo se escribe. El mío, sin ir más lejos, que termina con M, mi apellido, claro, siempre tengo, lo deletreo hasta en español, porque siempre le ponen acento, le ponen N final, bueno, entonces con M. Yo siempre les doy mi ejemplo de mi apellido. Entonces, bueno, un poco que ellos se midan en esto de que para qué sirve el deletreo y cómo lo pueden utilizar en una competencia. Y además, Maxi, esto de que se pudieron conocer con otros chicos que a lo mejor no se ven nunca porque no coincidan. Porque son de dos cursos distintos. Eran tres cursos. Ah, tres cursos distintos, mira vos. Tres cursos distintos, de distintos horarios y distintas edades. Mira vos. Y además, lo lindo y lo bueno de todo esto, digo, es la comprensión que tienen los chicos para poder, de la palabra que decía la seño, poder desglosarla, digo. Digo, decir cada una de las letras de una manera, digo, bien. Sí, sí, sí. Y también tenían, lo vemos en las imágenes, en los carteles, tenían la ayuda de poder pedir que la palabra la digan en un contexto. Porque por ahí la palabra, en el momento no les salía qué palabra era, pero si lo dicen en una frase, en un contexto, entonces ellos sabían qué palabra era. Mirá vos. Así que bueno, ¿querés invitar a que los papás sumen a los hijos? Que los traigan también. Totalmente. A partir del 1 de noviembre tenemos abiertas las inscripciones para el año lectivo 2023. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen. Acá San Lorenzo 33. ¿Qué más, digo, hasta estos últimos meses del año que quedan? Digo, que vengan para que prueben también los chicos. Digo, es una también, manera. También pueden venir a probar una clase o dos. Se sumó justamente, Maxi, mirá, la semana pasada, se sumó una nena que va a una escuela donde tienen inglés, o sea que ya tenía una base. Y bueno, quedó fascinada, así que se sumó al grupo ahora en octubre. Mira, pues, mejor. Sí, sí, sí. Por eso que vengan y vean cómo trabajamos. Claro, que prueben. Seguro. Ana, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por visitarme. No, muchas gracias. Así que bueno, para toda la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, para que vengan a aprender lo que es la lengua extranjera, como es el inglés, a saber. Y además que nada, poder inculcarle a nuestros hijos, aquellos los más chiquitos, que vengan, que conozcan lo que es el inglés, aprenderlo de una manera didáctica, jugando, divirtiéndose, como veíamos en imágenes recién. Todo esto aquí en el Instituto de Inglés en St. Patrick, lo recomiendo.